Aloha y bienvenidos a esta segunda guía de Miocra, que es aire-tierra. Pasamos con las características. Como podéis observar, tengo más agilidad que en tierra, pero lo combino las dos cosas juntos. Como empezamos, en inteligencia tenemos resistencia, puntos de vida, y la opción también sería puntos de vida en armadura hasta para levear hasta nivel más o menos 80 o más, por ahí. Porque proporcionará combate rápido, sin hoja de recuperar vida y es eficaz. En fuerza tengo dominio objetivo único, ya que puedo atacar desde cerca con flecha de proceso o alguna otra cosa, pues principalmente subo objetivo único y luego a distancia, porque hay casos que se te acercan demasiado, entonces para obtener todavía el beneficio de daño, mejor siempre objetivo único y luego a distancia, ya que se combinan y eso da igual. En agilidad, iniciativa para intentar empezar primero y luego full esquiva para tener un buen comienzo y empezar ya a acumular unos bonus que son de perforar y estiramiento. En suerte, golpe crítico y dominio crítico. Y en mayor, como soy 124, me queda un poquito para subir, es punto de acción, punto de movimiento, daños causados y luego alcance, por supuesto. Como no utilizo balizas, no me hace falta control y daños. Y ya luego, pues después de daños causados y alcance, como último sería resistencia. Muy bien, pasamos a los hechizos. Bueno, hay una cosa que me falta por aquí. Los hechizos. Como ya puedes ver, tengo principalmente tierra y agilidad. ¿Por qué tengo flecha ardiente? Porque gasta muy poco spas, solo dos, y además de que tengo la posibilidad de robar un PM. Es una cosa que es bastante eficaz, pues si tengo que hacer un poco más de movimiento, aunque tengo la voltereta. Empezamos con el primero, que es flecha perforante. No lo gasto, no lo uso simplemente, ya que no me parece esencial. Si lo que tiene esquiva, pues hace más daño. Sí, son tres spas y es objetivo único. Está bien, pero para eso prefiero meterle esta, que es lluvia de flechas. Porque aparte de meterle perforado, nos aumenta el daño de estiramiento. Perforado lo que hace es bajar la resistencia crítica y estiramiento aumenta el daño de monoobjetivo. Y se puede acumular hasta 50 de cada uno. O sea, tanto perforado en el enemigo y estiramiento en nosotros mismos. Y si está el mordaz, pues hacemos más daño, pero no me tengo uso modaz, o sea que todo esto no me falta. Solamente utilizo esto porque aumenta las dos estadísticas a la vez. Si es un objetivo solo, porque hacen bastante más daño y es más eficaz. Y además de que no tiene línea de vista, puedo disparar incluso a través de las paredes o a través de los obstáculos. Flecha azotadora la uso porque aparte de perforar, que son más 15 puntitos, le quitamos PM. Es bastante útil. Flecha atravesadora me gusta, pues si hay varios enemigos y lo que quiero es acabar con varios a la vez o meterle perforado a varios enemigos, entonces pues utilizo este y tiene que ser puntitos. Y me gusta, porque ya por 5 pas ataco a 3 enemigos a la vez en vez de gastar otros hechizos. Y por último, la mejor flecha es flecha destructora. Bastante potente y consume 2% por nivel de perforado. Que ya sabemos, como aumentamos con flecha perforante, nivel perforado, más nuestro objetivo, mono objetivo, es algo bastante poderoso este hechizo. Pues es uno de mis favoritos, aparte de la flecha envenenada. Y luego ya veremos en qué sentido lo tenemos que hacer. Lo mejor sería tener 11 pas, porque así puedes gastar la flecha envenenada, porque la flecha envenenada gasta nuestro estiramiento, o sea, todo lo que lo acumulamos lo gasta, pero le mete perforado, entonces se mantiene el bonificación de perforado y directamente le podemos meter una flecha destructora. Siempre hay que tener en cuenta que esto es en línea recta y esto no es en línea recta. Pasamos a los esenciales de aire. Flecha de retroceso, muy esencial, por si tenemos un enemigo que nos placa, podemos alejarlo o moverlo, además de que nos da estiramiento. Flecha buscadora, es muy buen alcance, da estiramiento y hace transparente, pues si hay un aliado o algún obstáculo que nos molesta, le podemos pegar y el hacer que no nos moleste. Gasta pocos spas, pero no lo requiero de verdad. Por eso tengo ya directamente la lluvia de flechas. Que tengo o no tengo objetivos, le pega. Son dos spas, pero prefiero tener lluvia de flechas. Flecha acosante. Si tenemos una baliza, lo podemos retirar la baliza. Pero no
no me basta, la verdad. Da estiramiento, es muy buen ataque, pero como ya he dicho, prefiero lluvia de flechas porque ameto forante y estiramiento a la vez. Flecha en tempestad la usaba antes, pero su modificación es que me da brillante. Brillante es aumenta el dominio en zona, que son los hechizos pues en zona, como por ejemplo flecha atrasadora sí que es en zona, o que uso flecha de tempestad, sí que son de zona, pero como no soy de zona, soy de mono objetivo, entonces no lo uso esta flecha. Hay combinaciones con esta y con otra también, pero no la gasto. Y por último, flecha envenenada, una de mis favoritas. Aparte hace un buen daño, le mete el ponzorca. Ese envenenamiento no es acumulable, entonces si os sale un crítico, le haríais, pues en vez de 39 puntos de vida en cada turno, sería 49. Y si lanzáis un crítico y luego no sale crítico, creo que eso se quita, si me equivoco. Pero bueno, ahora se verá todo. Normalmente son los hechizos. De las activas que tengo, tengo la baliza loca, que es solamente para poner la baliza. Si tengo que moverlo, es poner baliza, usar algún hechizo de aire y mover a varios enemigos o uno o moverlo, posicionar mejor dicho. Con ella tengo también la retirada balizada, así puedo intercambiar posiciones por si tengo cuatro lados ocupados, la coloco en un lado y me escapo. Es una forma de escaparse. Ojo de, bueno, voltereta es esencial porque por dos puntos de Wakfu te proporciona, te mueves dos casillas y te da dos puntos de movimiento y resistencia. Es algo muy útil y muy esencial. Puedes hacerlo dos veces en un turno y te puedes mover, sería cuatro casillas que te desplazas más cuatro PMs, son ocho casillas que te puedes desplazar en total. Es muy útil, además de que hay una pasiva que cuanto más andemos tendremos más crítico, probabilidad de crítico y más daño crítico. Ojo del lince, nos aumenta alcance, incluso alcance de los aliados, nos da estiramiento y brillante, que es lo menos, pero estiramiento sí que es muy muy útil. Además de que tenemos una pasiva que cuanto más alcance tengamos, más daño haremos. Muy útil. Y por dos puntos de movimiento. Esos dos puntos de movimiento, si tenemos 6. Bueno, ahora veremos. Gasta dos puntos de movimiento. Si no nos queda PMs, podemos usar voltereta también. Y obtenemos esos dos puntos de movimiento que nos hemos gastado. Pero es bastante útil acá. Golpe excesivo. Está muy bien, pero no lo uso, la verdad. Para estabilizar un objetivo o darle mordaz, suspensión de PMs no necesito porque o lo muevo un momento o le quito PMs sin necesidad de esto. Así que no. Y dominio de armas. Pasamos a las pasivas. La primera de todas, arquero astuto, es una de las mejores pasivas que tengo para mí. Afiladura, es que con cada hechizo elemental obtenemos afiladura, llega al 100, nos da una modificación de que es la flecha afilada. ¿Qué hace la flecha afilada? Que en el próximo hechizo que hagamos, regeneramos un punto Wakfu y además es 40% de daño infligido el próximo hechizo. O sea, aumenta el 40% de daño. Es muy buen hechizo. Combinado con todas las cosas que tengamos a tope, haremos un daño. Y si acabamos con enemigo, pues nos da 40 afiladura. Está muy bien, pues si acabamos con varios enemigos, directamente obtendremos el punto Wakfu y además de que obtendremos una bonificación de daño. Vista aguda, que nos proporciona el alcance que necesitamos, como somos ocres, somos de distancia, y además nos proporciona 3% de daño bonificación por un bonus de alcance. O sea, aquí son 9%, y como tengo 4, pues 3 por 4 son 12. Tengo bonificación de daños en 12. Y la siguiente sería, bueno, lo demás, la básica no lo voy a decir, que es evasión. Esto es esquiva, esto es placaje, y esto es iniciativa. En esquivo, me gusta porque al principio del turno podemos regenerar vida, bastante útil, y además de que me va a evolucionar a 130, o sea que va a estar muy bien. Regeneramos 10% de nuestra vida y obtenemos afiladura, así porque sí, por estar a 3 casillas o más de distancia del enemigo, cualquier enemigo. Y bajo esquivo, pues por supuesto, obtenemos más daño, que la verdad es que siempre viene bien daño para un Okra. Motivación, que es un pa, no lo gasto. Tiro con arco es si usamos las balizas, que normalmente la baliza la utilizaría si fuese de full tierra o solo de, bueno, full tierra o fuego, porque las de fuego son las que más gastan porque hacen daño en área, y como no son en área, pues no me necesito esta. Unión pirolítica es la que te decía que los dos hechizos de agilidad y de fuego se complementan, que la flecha de tempestad, lo que es daño en área, aumenta el piro. Más 15 daño infligido por flecha cegadora. Y el otro, cuanto más usemos, más daño habrá de piro.
de flecha cegadora. Y cuando usemos la flecha cegadora, pues tendremos en el otro más daño. Y son daños de zona, o sea que tiene que ser daño en zona y con usando balizas. Sí que sería bueno para ello, pero para entonces, nada. Medicina, nada. Predicción de Locra. Uno de mis favoritos. En cada movimiento por PM utilizado, o sea, nos movemos, nos da precisión. ¿Qué hace precisión? Por cada movimiento nos da 3 golpes por ciento de crítico y dominio crítico. Usando los 6 que tenemos, más 18% de golpe crítico y 90 de dominio crítico. Está muy bien, que siempre sacaremos crítico. Pero eso sí, es un tope límite de 6. Que aunque tengamos 7 o 8 puntos de movimiento, no, habrá no se superará los de 6. Y en evolución, pues está muy bien. Porque no, va, si está al máximo, lo que nos va a dar es 20 de afiladura. Para aumentar el bonificación y conseguir rato más daño. Rock, no lo gastamos. Previsión. Tras haber retirado un PM, en el siguiente turno aumentaremos más daño. Como no soy de muy retirar PM, entonces no lo gasto. Y golpe crítico reduce un PM en coste. Que es en este, se complementa con la activa. Pero no, es que son 4 PAS, me parece gastados. Y con estos son 3, pero es mal gastar PM, PAS. Para mi gusto, al menos. Carnicería está muy bien. Aumenta el daño y el daño contra las armaduras. Pero prefiero otras pasivas. Ya si subo a 150, pues supongo que o me pondré la carnicería o alguna otra. Para aumentar más el daño. La senda del arquero está muy bien porque la flecha de emulación no la gasto. Es de fuego. No es necesario para mí gastarla, la verdad. Lo bueno es que aumenta un talla de 6. Normalmente la flecha de emulación son 3 en línea recta, pero aumenta a 6. Pero ya no empuja a los a ni aliados ni enemigos. Y sí que me gusta por la flecha atravesadora. Como ya dije, yo la gasto. Que es perforante. Cuando le pegamos a uno, en cada rebote haremos más daño. Y con esta pasiva, lo que va a pasar es que hagamos mucho más daño y habrá un cuarta rebote. Un cuarto, o sea, primer enemigo, segundo, tercero y cuarto. Pues sí, si están en cadena. Si no, no funciona. Y en eso sí que es buena esta pasiva. Ya que en el aumentado aumenta el daño. Pues por lo único, por la flecha atravesadora. Y luego el tiro potente. Es una cosa que si tú eres full full crítico y tienes casi 100% crítico, sí que es recomendado porque son te da más críticos y dominio crítico, pero te quita el dominio no crítico. Significa que en ataques normales harás menos daño, pero en crítico harás mucho más daño y tiene más posibilidad de crítico. Ya veré si pongo el tiro potente o carnicería en 150. Aunque si llego a los 200, pues sería carnicería y tiro potente, sí o sí. Muy bien. Vamos a. Bueno, voy a parar esta guía y voy a hacer la segunda parte, pero hasta aquí llegamos con las características y hechizos. Son, al parecer, los tengo así puestos. Y veo flecha, flecha buscadora, son los que dos utilizo normalmente con 10 PAS. Dos de estas, para aumentar dos perforantes y 20 de estiramiento, y una flecha buscadora, que son solo 2 PAS y me da estiramiento. Y esta es la que yo uso, pues. Y además de que quita armadura, pues sí tiene. Bueno. La flecha cegadora normalmente no la gasto, a menos de que sea quitar PMs o aumentar más el perforante, solo perforante, porque lo que mi intención es siempre aumentar las dos cosas a la vez, el perforado y estiramiento. Pues nada, ya veréis los hechizos y voy a pararla y seguimos en la segunda parte. Hasta ahora.